15.000 es el número. ¿15.000 es la cifra? ¿15.000 es la estadística? ¿15.000 son las mujeres violadas en el país cada año? Ellas lavan sus cuerpos, los tallan con lágrimas, con agua, con agua, con lágrimas, con lágrimas, con agua. Para justificar mi amor.
ir al infierno. ¿Quién te miraba? Tú no tienes ningún valor para conquistar tu alma. Tienes que caer. Dios, dame el poder. El agua también sirve para limpiar la piel. Al infierno. Thank you.
yo era niño. Eso ya estoy hablando hace como 20, ¿no? O más. Vivía en la casa de mis papás. Y en esa época, me acuerdo, que para beber agua, nada más abríamos la llave del grifo y bebíamos normalmente el agua, ¿no? Gracias. Y entonces, pues era lo más natural. También en esa época me acuerdo que había un río cerca. Todos los fines de semana íbamos al río a un día de campo. Y el agua era transparente, o sea, era un río limpio. Me acuerdo perfectamente que podíamos meternos al agua. Me llegaba como a las pantorrillas. Y abajo se veían las rocas y el musgo. Y a las riberas del río había árboles. Era como así como de sueño, ¿no? Pero era real. Y en esa época también me imaginaba que en el futuro, yo como niño pensaba, así como si ya acercando al fin del mundo, que un día los seres humanos íbamos a tener que comprar las botellas de agua, que no las iban a vender. También hay unos estudios que hablan acerca de la conciencia del agua. Dicen que el agua tiene memoria. Yo creo que es un ser consciente. Y cuando las personas les decimos buenos pensamientos o palabras al agua, en los experimentos estos de los japoneses, las formaciones moleculares del agua hacen unos fractales, que son unas figuras geométricas con formas muy hermosas, cuando les decimos pensamientos positivos o buenos. Y al contrario también, cuando le demos pensamientos negativos, el agua forma unos fractales horribles, ¿no? Entonces lo que hacen algunos practicantes para regresarle su espíritu al agua es pranizar el agua, que es una técnica que usaban los antiguos yogis, que significa verter el agua de un recipiente a otro y al mismo tiempo le puede cantar una oración o un mantra. Om Bhurbhuvasva Tatsavitur-Vareniyam Bhargo Devasya Dhimani Dijo Jona Prachodajat Om Bhurbhuvasva Vareniyam Bhargo Devasya Dhimani Dijo Jona. Thank you.
Flota sobre un río de aguas turbias y vertiginosas donde no se sabe ni nombre ni paradero. Éramos agua. Soñé que éramos río. Thank you.
flota sobre un río de aguas turbias y vertiginosas donde no se sabe mi nombre ni mi paradero. Éramos agua. Soñé que éramos río. El ruido era tan fuerte que no permitía escucharnos el uno al otro, ni siquiera hablándonos al oído. Thank you.
texto allá afuera. Solo queríamos complementar algo que nos interesa mucho. Toda la música, excepto la última pieza, son paisajes sonoros del lago de San Juan, perdón, el río San Juan y algunos lagos y rivieras de Canadá y Quebec. La compositora, la artista sonora, ella ha hecho este acopio, esta composición, nos ha cedido, pero también un concepto importante que es el espacio receptáculo, que contiene, que alberga, que crea memoria y donde además hay entre espacios donde los sonidos parásitos, ¿no? Incidentales, esos sonidos que de pronto incluso son molestos, intervienen. Esos conceptos también nos los presta ella y los llevamos hacia la danza. Esa es la propuesta y bueno, queremos decirles que estamos muy contentos de estrenar esa propuesta, que esperemos sea la primera versión. Va a haber otras versiones en otros espacios con ambientes sonoros, acuáticos y la infratierra, mexicanos, es decir, de diferentes lugares. Esa es la idea, sería la segunda etapa. Por ahora, toda esta ambientación sonora, esta composición es de Canadá, pero en el futuro tendremos una composición, por ejemplo, del lago de Chapultepec, que es así, memoria de siglos y siglos, y que nos interesa mucho que haya esa investigación y llevarla a los cuerpos y la danza. Les agradecemos su presencia, que nos acompañen y esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Bueno, la primera obra que presento en México con video es en 1998, La Caída. Y esa obra tuvo un lugar, una primera versión en el 97 con bailarines canadienses en mi estancia en una residencia que hice allá en 5 años en Montreal. Y fue una versión que abrió un espacio que se llamaba Espacio Cuerpos Electrónicos, Corps Electronic. Entonces, bueno, ese espacio en tangente tenía toda una programación en donde los coreógrafos experimentábamos con video principalmente y con arte sonoro. Regreso a México con mucho ímpetu para continuar esa propuesta. En 1999 hago La Mentira con un video en escena y es una obra que me parece que ya me plantea como una coreógrafa que empieza a jugar con esas posibilidades del video, que bueno, evidentemente no es nuevo ya desde la época de Merce Cunningham y de otros coreógrafos anteriores han estado utilizando diapositivas, imágenes, televisión, video en escena. Pero bueno, en México yo aterrizo esta propuesta de La Mentira No Tiene Pies en 1999 y luego continúo con otras obras en donde empiezo a abordar el concepto de instalación que empieza en México en principios del 2000 y bueno, desarrollo en Casa del Lago varias propuestas en donde utilizo espacios no convencionales, arquitectónicos, con video y con danza real y virtual, digamos, combinándola, ¿no? Y bueno, ese camino coreográfico, buscando posibilidades tanto arquitectónicas, espacios no convencionales como del video, bueno, me van introduciendo a un universo que siempre he respetado muchísimo, que es la producción de cine danza en el mundo, ¿no? En México ha habido muy pocos esfuerzos, que es muy caro el cine danza, y bueno, viene de estrenarse por lo menos una película en formato de video digital, pero que ya tiene este concepto de cine, digamos, un tratamiento de la imagen y del guión de cine. Y bueno, al mismo tiempo he abrevado durante varios años de la música, del arte sonoro de Magali Baban. Magali Baban la conozco en Montreal hace más de 15 años, y ella ha caminado como artista sonora en Montreal
y hemos coincidido, al menos a distancia, utilizando sus músicas, trabajando. Y esta es la primera vez que toda la obra es su música, no es un poco, es toda, a partir de conceptos incluso de ella, que yo los retomo, los hago míos y los planteo hacia la danza. Entonces, entre espacios y entre cuerpos, evidentemente es francés y español, porque ella es de Quebec, ella habla francés, y bueno, nosotros somos de aquí, y la idea es mezclar estas sonoridades, las de ella, las que acopia de los ambientes sonoros acuáticos del río San Laurent, de las rivieras, de varios lagos y lagunas, que además allá hay miles de lagunas, en las cuales ella ha investigado muchísimo estos paisajes sonoros acuáticos. Pero lo más interesante para mí, para la danza, bueno, evidentemente los sonidos hermosos que ya ha podido acopiar y componer con ellos, es el concepto mismo, espacio receptáculo, como un espacio en donde hay memoria, en donde se entrecruzan diferentes posibilidades, digamos, de converger los cuerpos, de interaccionar, de entrecruzarse, de mezclarse, de hacerse uno, de multiplicarse como en una especie de rompecabezas, pero lo que más también me atrapa es esta idea de entre espacios. Y entre espacios quiere decir esos movimientos que no son parte de, a lo mejor ni del cotidiano ni de una danza, que son como basuritas, que son como movimientos que no sirven, ¿no? Porque también hay sonidos que tienen esa calidad. Y entonces la danza tiene mucho que ver con esa investigación de movimientos que no requieren gran muscularidad, que van hacia lo articular, que van hacia el peso, pero que también están acompañados de secuencias, de frases armónicas, y de pronto viene esta basura, bueno, no es basura, esta especie de sobrante, de resquicios que flotan, que van, que vienen, y que a nivel de movimiento enriquecen muchísimo la propuesta y por lo menos nuestra idea de cómo movernos y para qué. Es decir, tejer una, no es no necesariamente una dramaturgia, sino un estar muy vivos, muy atentos. El agua nos llevó a otro tema, y es un tema de reflexión personal, ¿no? Un tema que tiene que ver, en esta obra al menos, con los sueños. Cada momento tuvo mucho acopio en los sueños de cada uno, pero ligados al agua. Y también como esta reflexión de por qué el agua tiene memoria, por qué hay todas estas investigaciones recientes, rarísimas, que son casi medio mágicas y medio gran ciencia, en el sentido de que el agua guarda memoria, que tiene una emoción de alguna manera, y que bueno, los cuerpos también tienen esa posibilidad acuática, ¿no? ¿Y esto de la instalación, lo que vemos aquí? Bueno, la escultura en R más R, Arte y Movimiento, siempre ha tenido un papel importante. ¿Por qué? Porque el otro director es Rodrigo Flores, y él es un artista plástico, un escultor y pintor, y la idea es poder jugar con estas esculturas de formato pequeño, ¿sí? Como imaginar como una especie de maqueta qué puede suceder ahí, y luego llevarlo al gran formato, que es esto que hoy hemos logrado junto con él, ¿no? Entonces, utilizarlo corporalmente, observarlo, nos ha llevado a un laboratorio de movimiento muy, muy rico, muy enriquecedor y muy, pues, novedoso, en el sentido de llevarnos como a una propuesta corporal inédita que efectivamente pueda tener material fresco, digamos, ¿no? Y no estas repeticiones que de pronto, pues todos los bailarines acudimos como a un vocabulario muy establecido. La idea es esa, ¿no? Que siempre estemos como tratando de que la propuesta visual o audiovisual o el video mismo nos lleven como a otros mundos. Perfecto. ¿No?